Tim Burton vuelve este mes con Beetlejuice, Beetlejuice, secuela de su icónica película de 1988. Si bien hoy se le reconoce como uno de los grandes clásicos del gótico director, la historia como la conocemos podría haber sido muy distinta. En este nuevo video de Bendito Spoiler, te contamos el detrás de escena de este clásico de los 80. ¿Quién era Tim Burton antes de Beetlejuice? Nacido en 1958 en Burbank, California, en el seno de una familia de clase media, Burton era un niño solitario que encontraba refugio en las monster movies y la ciencia ficción. Creció cerca del cementerio Valhalla Memorial Park, un lugar que lo inspiró, que lo fascinaba y asustaba en partes iguales. De joven estudió en el Instituto de Artes de California, pero la abandonó en 1979. Un año después, empezó a trabajar como animador en Walt Disney, trabajo que conservó hasta 1984. En esa época hizo dos cortos que ya mostraban su estilo visual y su predilección por lo sobrenatural, el horror y la comedia, Vincent y Frankenweenie. Después del éxito financiero de la primera película de Burton, La gran aventura de Pee-wee, el director ganó confianza en la industria y comenzó a trabajar en el guion de Batman. Sin embargo, Warner Bros. Estaba interesado en el desarrollo de una historia más antes de darle el visto bueno a la historia del Caballero de la Noche. Acá es cuando aparecen en la historia Michael McDowell y Larry Wilson. Burton ya los conocía ya que habían trabajado juntos en The Jerk, un episodio de Alfred Hitchcock Presenta que había dirigido antes. McDowell, un escritor de terror, quería entrar al mundo de las películas inspirado por los éxitos de Cazafantasmas y Poltergeist. Junto a su pareja, Lauren Zelenik, comenzaron a pensar ideas para su guion. Allí, en el proceso, empezaron a sentirse molestos por las interrupciones de sus familias y vecinos en su hogar. Basado en eso, Zelenik invirtió el concepto de fantasmas malvados a bondadosos, y en vez de la típica historia de los fantasmas ocupando la casa de los humanos, acá se da vuelta y los humanos son los que ocupan la casa de los fantasmas siendo los villanos del relato. El guión tuvo múltiples reescrituras, pero en un principio la idea original era que Beetlejuice fuera directamente una película de terror, gráfica y perturbadora, más en la línea de El Exorcista que la comedia que terminó saliendo. El personaje central, en el papel que haría el famoso Michael Keaton después, iba a mostrarse como un demonio alado que tomaba la forma de un hombre de Medio Oriente. A su vez, en vez de ser el bromista icónico que terminó siendo, iba a ser un asesino, cuyo objetivo era más bien matar a la familia de la película. Además, por si fuera poco, en el guión original de Beetlejuice, el personaje no iba a tratar de casarse con Lydia, más bien la iba a intentar violar. Por otro lado, la muerte de la pareja Tess, los fantasmas que interpretan Gina Davis y Alec Baldwin, iban a tener muertes muchísimo más gráficas. Incluso, al final de la película, Lydia moría para unirse con ellos en el más allá. En cuanto al reparto, este clásico de los 80 podría haber tenido distintos rostros. Para el personaje central, Burton quería a Sammy Davis Jr., pero los productores le insistieron por tomar a Keaton. Hasta ese entonces, Keaton había participado en roles televisivos y protagonizado algunas películas que no habían tenido gran éxito, como Night Shift y Mr. Mom, pero querían aprovechar su talento para la comedia. En el caso de Lydia, el personaje podría haber sido interpretado por muchas otras actrices famosas. Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Diana Lane, Molly Greenwald, Juliette Lewis y Jennifer Connelly. Alyssa Milano quedó entre las preseleccionadas, pero finalmente Winona Ryder se quedó con el papel. Sin embargo, no fue fácil convencer a los actores para que participaran de la película. Varios de ellos estaban totalmente desorientados por el guión. No tenía ni idea de qué trataba la película. Pensé que la carrera de todos iba a terminar cuando estrenara, aseguró Baldwin en una entrevista para GQ. Por suerte, fue convencido por la confianza de Burton para contar esta historia, al que el actor describió como un profesor loco. En una entrevista con Charlie Rose, Keaton le dijo que no entendió nunca lo que Burton le quiso decir cuando le ofreció el papel del bioexorcista, pero que le caía bien el director, por lo que siguió teniendo reuniones con él. Recién se decidió por interpretarlo cuando Burton le dijo que el espectro existía a través del tiempo y el espacio. Por otro lado, Keaton le dijo a Rolling Stone que gracias al trabajo en conjunto con el maquillador O'Neill, es que pensó el look y ahí empezó a delinear al personaje. Quería que mi pelo resaltara como si tuviera un cableado, enchufado a la cabeza. Cuando pensé en eso, me comencé a reír y ahí dije, acá hay una señal, esto es algo divertido. Así logré una actitud y con esa actitud comencé a dejarme llevar por el personaje. Lo más sorprendente de todo esto es que a pesar de su impacto cultural, Keaton solo aparece 17 minutos en toda la película. Incluso la escena final fue agregada después, ya que las grabaciones de prueba del personaje habían sido muy bien recibidas. Si bien el actor solo estuvo en el set un par de semanas, se compenetró totalmente con el personaje. En algún punto llegas al set y te vuelves loco. Fue una actuación delirante. Deliras por 12 o 14 horas y después vuelves a tu casa cansado. Fue pura actuación catártica e iracunda, sostuvo el actor.
Lo que también fue llamativo fue el caso de Winona Ryder, quien en una entrevista con Maria Clare dijo que le hacían bullying antes de empezar su carrera en el cine y esperaba que con Beetlejuice se hiciera popular. Para nuestra sorpresa, ocurrió totalmente lo contrario. Recuerdo que pensaba, es una película que va en número uno, esto va a mejorar las cosas en la escuela. Pero fue todo lo contrario, me empezaron a llamar bruja, recordaba la actriz. Antes de pasar a más secretos de la película, no te olvides de suscribirte al canal y darle like a este video. La película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, de las cuales solo uno estaba previsto para efectos especiales. Tomando en cuenta la escala y alcance de los efectos, que incluyeron stop motion, animación, maquillaje prostético, marionetas y pantalla azul, la intención de Burton siempre fue replicar las películas clase B con las que creció de niño. O sea, él quería que los efectos lucieran baratos y falsos a propósito, con el fin de conseguir un estilo propio para la película. Para el diseño de producción, Burton contrató a Bob Welch, quien sería su futuro colaborador en Edward Manos de Tijera y Batman Regresa. Al momento del estreno de la película, pasó lo que los actores no imaginaban. Beetlejuice fue un éxito inesperado. Llegó a recaudar casi 75 millones de dólares solo en Norteamérica y fue la décima película de mayor recaudación en 1988. Finalmente, la película tuvo críticas mixtas. Grandes periodistas como Pauline Kael y Jonathan Rosebaum levantaron su pulgar. La primera la tituló como un clásico de comedia, mientras que el segundo destacó la creatividad y la originalidad del film. Hubo voces menos entusiastas. Janet Maslin, del New York Times, apuntó que la película intenta cualquier cosa por efecto y solo ocasionalmente logra algo marginalmente gracioso. Mientras, el mítico crítico Roger Ebert le dio 2 de 4 estrellas afirmando que estaría más interesado en el guión si, primero, se hubiesen enfocado más en la historia de amor entre el personaje de Baldwin y Davis, y segundo, hubieran disminuido la comedia física. Finalmente, cabe destacar que la película no solo tuvo éxito dentro del público y una recepción mixta de críticas, sino que la historia se alzó con el premio a mejor maquillaje en los Oscars. Otra cosa importante que debemos mencionar es que sin Beetlejuice no tendríamos a Tim Burton como lo conocemos. La película está llena de la ahora icónica estética gótica y caricaturesca de su cine. Y aunque ya había trabajado con Danny Elfman y la banda sonora de su película anterior, la música creada para Beetlejuice perfeccionó la colaboración entre ambos artistas. A su vez, sería la primera de otras colaboraciones de Burton con varios de los actores de la película. El caso especial, por supuesto, es el de Keaton, que luego interpretaría a Batman en las películas que dirigió Burton en 1989 y 1992. Además, Beetlejuice es la puerta de entrada a algunos de los temas recurrentes del director, la relación que tenemos con el duelo y la muerte, y a su vez la importancia de la identidad y la individualidad. Hay una celebración de los freaks que inunda toda su filmografía, no solo en el impacto y diversión que genera el propio Beetlejuice, sino que también en la gótica Lydia, una muchacha emo que hasta ese entonces no había tenido una representación tan positiva en el cine. Por último, muestra la relación de las familias poco convencionales. Tanto los padres vivos como los muertos terminan llevándose bien y criando a Lydia en un entorno de amor. Incluso el bioexorcista de Keaton no es un villano a secas. Burton hace un cine de apariencias, donde lo que en principio nos puede causar temor, al final no es más que incomprensión, y donde la belleza y la bondad siempre terminan colando. Gracias por quedarte hasta el final. A ti te preguntamos, ¿cuál es tu película favorita de Burton? Comenta abajo y no te olvides de suscribirte al canal y ponerle un like a nuestros videos. Nos vemos en la próxima ocasión.